Hola a todos y a todas, los recibo aquí en la pantalla de Deporte B, la pantalla del deporte argentino. Mi nombre es Juan Cruz de Cochea, soy kinesiólogo y este programa se llama Móvete Argentina. A causa del aislamiento social que estamos sufriendo por la pandemia del coronavirus, que nos obliga a quedarnos en casa, haciendo el esfuerzo para disminuir o aplanar la curva, como llaman los especialistas, esto trae beneficios en cuanto a la propagación del virus, que podemos evitar que se siga propagando exponencialmente, pero trae otros, nos perjudica en el sentido de que nos vuelve un poquito más sedentarios porque estamos en casa y con el transcurrir de 2 días y el encierro, cada vez nos cuesta más movernos un poco más o cada vez estamos más sentados. Y quizás arrancamos con un poco de motivación los primeros días, pero ya cuando se va haciendo un poquito largo, nos cuesta cada vez un poquito más. Por eso con Gaby la propuesta es que te acerquemos rutinas, herramientas para que te puedas mover un poquito en casa y le ganes al sedentarismo que provoca el estar tanto tiempo aislado. Para la rutina del día de hoy te voy a pedir que te consigas un bastón, un palo de escoba como este o algo, una varilla, algo que se le parezca. Una pelotita de tenis o algo parecido. Y que tengas siempre a mano tu agua para hidratarte constantemente antes, durante y después del ejercicio. Y una toallita para poder secarte o higienizar los diferentes productos. La rutina del día de hoy, aprovechando que Gaby va a trabajar un poco lo que es el empuje y la tracción del miembro superior, lo que vamos a realizar es tratar de movilizar lo que es la articulación del hombro, la escápula humeral, y así poder movilizarla y activarla un poquito desde sus estabilizadores. Es una articulación bastante inestable, porque su superficie de contacto no es tan grande y queda más fijada por los músculos que quedan que la rodean, digamos. Dicho esto, lo que vamos a hacer en la rutina de hoy es vamos a arrancar con 2 automasajes de una zona específica del cuerpo. Estas son un masaje de subclavio y un masaje de los pectorales, tanto el pectoral mayor como el menor. Y después lo que vamos a hacer es una movilidad con un bastón y después, por último, para finalizar, vamos a hacer 2 ejercicios de estabilización de la articulación glerohumeral. Así que vamos a arrancar, vamos a usar, como les dije, la pelotita para los primeros 2 automasajes. Estos son el subclavio y el pectoral, que están todos en la parte anterior del tronco. Digamos que es más o menos una zona anatómica bastante parecida. Pero bueno, vamos a hacer foco en 2 lugares distintos que nos van a ayudar a que llegue el aporte de nutrientes de la zona y a flexibilizar una zona previa al entrenamiento. Vamos a arrancar. La zona del subclavio la encontramos debajo del hueso de la clavícula. Es este hueso acá prominente que aparece en este sector del cuerpo y lo masajeamos suavemente transversalmente en este sentido durante 20 segundos. Pasamos hacia el otro lado. Recordemos que podemos usar la pelota. Esto es a comodidad o podemos usar los dedos. Durante 20 segundos. Y ahora vamos a hacer el del pectoral. Usamos la toallita si necesitamos secarnos. Por ejemplo, acá me da el sol, así que es posible que empiece a transpirar. Y ahora vamos un poco a los pectorales, que está toda la zona del pecho, los 2 músculos pectorales. El pectoral mayor ocupa más parte y el pectoral menor un poquito más en este sector. Pero la vamos a trabajar toda con la pelota,
todo el sector, el pectoral. Presionando bien, más hacia la zona del pectoral menor, que es llegando acá al hombro. Van a encontrar algunos puntos de tensión donde los puedo trabajar. Quedarme un poquito más en esos lugares de tensión. Lo mismo del otro lado, 20-30 segunditos. Y descanso. Bueno, con esto hemos terminado los primeros dos ejercicios, que son los automasajes. Ahora vamos a un ejercicio de movilidad, general de la articulación del hombro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar el bastón que les dije que tengan a mano. Nos vamos a acostar. Recuerden, si tienen algún problema de hombro, consultar a un profesional. Ante la menor duda, no realizar el ejercicio que les proponemos. Estos son guías generales y no estamos tratando patologías ni nada. Vamos a correr la botellita para no tirarla. Y ahí, desde esta posición, voy hacia atrás. Lo más que puedo. Trato de que no se me arquee la espalda. Si llego hasta esta posición, es esta posición. Si llego todo a apoyar el dorso de la mano, apoyo el dorso de la mano. Realizo entre 8 y 10 movilizaciones de este ejercicio. Recuerden que no haya molestias, no haya dolores. También mínimo dolor. Corto el ejercicio, buscamos apoyar toda la espalda y no se arquee. Y descanso. Una vez que terminamos el ejercicio, pasamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Un ejercicio, ya pasamos los ejercicios de automasaje. Ahora hicimos el ejercicio de movilidad general. Ahora pasamos a los ejercicios de estabilización. El primer ejercicio de estabilización que vamos a realizar se llama, o yo lo llamo, quebrar el bastón. ¿Por qué es esto? Si nos ponemos a pensar, la vida comúnmente se nos van los hombros hacia adelante y hacia una rotación interna, cosa de usar mucho la computadora o estar mucho en el escritorio, mucho tiempo sentado. Esta posición es la que adoptan los hombros. Entonces, lo más probable es que los hombros no vayan hacia adelante y roten un poquito internamente. Entonces, con el bastón lo que hacemos es, básicamente, sacar un poquito el pecho, pegar bien hacia atrás las escápulas o el omóplato, bien atrás, pegado a la parrilla costal, sacando un poquito el pecho, y busco hacer fuerza como si fuese a quebrar el bastón en este sentido. Lo empujo, hacia atrás y hago fuerza rotando el codo hacia afuera y mantengo durante 20 o 30 segundos. Esto va a ayudar a que estabilicemos la articulación del hombro, todos los estabilizadores, que son muy importantes, se van a activar. Para los ejercicios de fuerza que vayan a realizar con Gaby, vamos a estar un poquito más preparados. Puedo hacerlo 20-30 segundos, o hacer dos bloques de 10 segundos, descansando un poquito en el medio si me es muy difícil. Y el último ejercicio que vamos a hacer, tiene un poquito de movilidad y un poquito de estabilidad, es, nos vamos a poner en cuatro patas. Esto tiene una similitud a la posición de arranque del gato contento, gato enojado, que lo hemos hecho en otros capítulos. Lo que vamos a buscar es primero una calidad de apoyo, apoyando bien toda la mano, que todos los dedos tengan la misma fuerza de apoyo, que si viene alguien y me quiere levantar el dedo, no pueda. Una vez que tengo bien todos los apoyos, lo que realizo
primero me puedo quedar en esa posición. Recuerden lo que hicimos con el bastón, de buscar quebrarlo. Hacemos lo mismo con los codos en este sentido, rotamos hacia afuera y buscamos pegar lo que es la escápula o el omóplato a la parrilla costal, siempre manteniendo el apoyo, y de ahí, si puedo, levanto suavemente un brazo 3 o 4 veces. Si siento que empiezo a activar la zona del hombro, es porque lo estoy haciendo bien, sobre todo la parte posterior. Y hago 3 o 4 veces con el otro brazo. Descanso un poquito y lo vuelvo a repetir. Una vez que me siento cómodo y descansado para volver a arrancar, recuerden que no estamos buscando fatiga, estamos buscando activar para la clase Gaby, que es realmente la que los va a fatigar. Hago 3 o 4 movimientos, recuerden bien el apoyo. Hago el mismo esfuerzo con el bastón para el apoyo, roto hacia afuera, como si fuese a girar el piso hacia afuera. Y descanso. Me seco un poco, transpiré, activé un poquito y me voy a hidratar y los voy a dejar con Gaby para que ella los haga transpirar de verdad. Gaby, son todos tuyos. Seguimos con Movete Argentina. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Acá estamos nuevamente en el living de mi casa, Movete Argentina por Deporte B. Ya todos saben que estamos trabajando en el living de mi casa porque hay aislamiento social por el COVID-19. Me presento, mi nombre es Gabriela, soy profesora de Educación Física. Acá está mi fiel e inseparable amigo, Novecento. Por el resto de la casa anda mi otra mascota, que se llama Sato P. Siempre lo nombro, aunque es medio gato fantasma, porque tal vez en algún momento se cruza o lo cruzamos. Bueno, vamos a hacer otra vez una rutina de ejercicios. Quería pedirles algunas cositas antes de empezar. Lo primero es pedirles que se laven las manos antes y después de hacer la rutina de ejercicios. Otra cosa súper fundamental es que podamos limpiar y desinfectar el espacio en el que entrenamos y los objetos que usamos. En este caso tenemos la silla, puede ser que en algún momento usemos la pared, y puntualmente les voy a pedir, antes, tengan ropa cómoda, ropa confortable, calzado cómodo y confortable. Si no tienen un calzado adecuado para entrenar y están en una parte de la casa que sea cómoda, lo pueden hacer descalzas, descalzos, y si no, lo más confortable o adecuado que tengan. Bien, lo próximo que les quería decir es que vamos a usar un par de objetos. Yo, por supuesto, estoy armando todas las rutinas con objetos que no son de fitness, que son objetos que podemos encontrar en el hogar. Yo acá tengo cajas enteras de cosas de fitness, hasta ahora no saqué absolutamente ninguna, pero sí me puse a buscar en distintos lugares de mi casa cosas que me puedo imaginar que ustedes también tienen en el hogar. Bien, para esta rutina, aparte de pedirles que tengan agua para hidratarse, que si ya me vienen siguiendo, saben que todo el tiempo tomo agua, que paro varias veces a hidratarme, a mí se me seca mucho la garganta también de hablar y hablar y hablar y hablar. Ustedes les voy a pedir que lo hagan durante la rutina y que lo hagan también durante todo el día, hay que estar hidratados, hidratadas. También saben, si me vienen siguiendo, que uso una toalla personal, que la uso durante el entrenamiento porque me quiero tocar, rascar, me estoy reeducando. Desde que está el COVID-19 me di cuenta que me toco 100.000 veces por día la cara, así que me estoy reeducando, estoy tratando de no tocarme con las manos, más allá de que tenga las manos limpias. Una vez que termino el entrenamiento, la pongo a lavar, es una toalla personal, la uso solo yo. Bueno, y dentro de las cosas que busqué para trabajar en casa, les cuento. Tengo 2 botellas. Estas son botellas de 1/2 litro de agua. Están cerradas, son seguras. Es un elemento seguro. Yo voy a necesitar 2. Y después, buscando en mi biblioteca, otra cosa que voy a necesitar para este entrenamiento es una caja.
ya mismo no la vamos a usar, no vamos a empezar el trabajo con esto, pero busquen. Yo, esto es una caja de guardar papeles, cables, cositas y tal, una caja de madera, es bastante sólida. Pueden buscar cualquier objeto, si tienen una caja, un cajón, un canasto, acá habría montones de cosas. Puede ser un libro, acá hay otra caja más chiquita, yo tengo cajas de mimbre, cualquier cosa. Si no tienen cajas, puede ser un paquete de yerba de kilo que esté cerrado, un paquete de arroz, cualquier cosa que la podamos sostener, que la podamos agarrar. Yo cuando toque el momento, el turno, voy a trabajar con esta caja. Puede ser un libro gordito. Acá también hay, en algún momento he entrenado con estos libros que son más grandes, más gordos. Bueno, nada, estoy en el living de casa, empiezo a buscar cosas que tengo acá que me sirvan para poder darles la rutina a ustedes. Veníamos trabajando un poco los pilares del movimiento humano, habíamos hecho ya la locomoción. En otro entrenamiento nuestro hicimos los cambios de nivel. Hoy vamos a trabajar el otro pilar, que cuando yo se los nombre y les empiece a decir, les va a parecer absolutamente natural. Son la tracción y el empuje. ¿Sí? Para que ustedes entiendan eso, la tracción es todo lo que nosotros podemos traer flexionando codos, flexionando hombros hacia el cuerpo. Si yo voy a la heladera o voy a cualquier lugar y agarro esta botella de agua y me la traigo hacia el cuerpo, la estoy traccionando. ¿Sí? Les estoy bajando un concepto de entrenamiento a la actividad hogareña o a la vida que tenemos cotidianamente. Y si yo esta misma botella la alejo de mi cuerpo y la vuelvo a dejar, la estoy empujando, estoy haciendo un empuje. Para que lo entiendan de manera muy simple, la tracción es todo lo que traemos hacia nuestro cuerpo, el empuje es todo lo que rechazamos de nuestro cuerpo y empujamos, ¿sí? Bueno, pensando en esas dos ideas, lo que vamos a hacer es organizar nuestro entrenamiento del día de hoy. Vamos a trabajar el patrón de movimiento de tracción y de empuje, que dicho así, suena muy técnico y cuando yo les explico es alejo las cosas de mi cuerpo y acerco las cosas para mi cuerpo. En distintas modalidades, de distintos modos, con distintos pesos, con distintos objetos. Moviendo los objetos o moviendo el cuerpo de los objetos. Ya vamos a ir viendo a lo largo de toda esta rutina. Así que, Argentina, móvete, Argentina. ¿Sabés qué vamos a hacer hoy? Vamos a traccionar y vamos a empujar, que nos va a venir muy bien para esta cuarentena. Por supuesto, siempre por Deporte B. Acá estamos. Bien. Para las que no se habían enganchado, todavía no me conocen, tengo una libreta de notas, anoto todo lo que hacemos. Este es un clásico mío, el sello es mi libretita de notas, mi plaqueta de notas, y yo trabajo por tiempo con un temporizador para que no tengamos que contar repeticiones y estar pendientes de eso. Vamos a hacer un trabajo por tiempo, cada uno, cada una va a dar lo mejor en el tiempo que tengamos de entrenamiento, ¿sí? Su mejor performance, vamos a ser como súper técnicos. Bien, les cuento, dejando esto acá, nos vamos a preparar el cuerpo para empezar a hacer tracciones y empujes, así que nos vamos a ocupar un poco de las articulaciones, puntualmente de los hombros, de los codos, de las muñecas y del cuello, porque también cuando uno tracciona o empuja se puede contracturar o tal vez ustedes ya estaban un poco contracturados, así que nos vamos a preparar para trabajar. Por supuesto, una parte de la clase la voy a hacer con las que están parados, que pueden bipedestar. Les voy a pasar algunos tips para las que están sentados, ya sea en una silla, en la cama, en el sillón, y también me quieren seguir y me quieren acompañar. Así que, por lo pronto empezamos. Primera serie, separación ancho de caderas. Relajamos manos, relajamos codos, porque nos vamos a ocupar solo de los hombros. Y vamos a hacer una rotación de hombros atrás. Rotamos. Bien atrás. Bien redondo y grande. Nos vamos preparando para trabajar. Lo único que importa, pensamos en los hombros. Aflojamos las manos y aflojamos los codos. Muy bien, lo mismo lo vamos a hacer para adelante. Fíjense que yo puse una separación
de caderas bien, bien ancha. La podemos hacer un poquito más angosta. Bien redondo, bien grande. Por las dudas, ya que estamos, llevo el ombligo hacia la columna. Para poder traccionar y empujar hay que tener una zona media resuelta. Vamos a ver ese tema también. Aflojamos. Muy bien, así como estamos, llevamos hombros hacia las orejas. Y nos relajamos. Subimos bien los hombros, mucho, mucho, mucho. Nos relajamos, aprovechamos, abrimos el pecho. Inhalo si quiero. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien arriba. Y aflojo. Vamos a repetirlo sentado. Vamos a acompañar un poquito a los y las que entrenan sentados con nosotros. Siempre tratamos de sentarnos llevando la cola bien atrás. Si podemos apoyar plantas de pies en el piso, genial. Si no, apoyamos metatarsos, deditos. Podemos buscar algo donde apoyar los pies un poquito más altos. Una vez que estamos en esta posición, vamos a hacer, pueden colocar las manos acá en los cuádriceps o las pueden dejar al costado si están en una silla o en un banquito o un sillón, no sé, depende cómo sea el sillón. Las pueden dejar a los costados, si no las ponen acá. Si están en la cama también, se sientan en la cama, en el respaldo, apoyados contra la pared. Y rotamos los hombros bien atrás, bien redondo y grande. Puede que les cruja, que les haga, les cuento lo que me está pasando a mí en realidad, puede que les haga algún ruido, que les cruja la articulación, es parte de mover los hombros. Estoy haciendo lo mismo hacia adelante. Bien adelante, bien redondo. Inhalo y exhalo, lo puedo dejar al costado, acompaño con los brazos. Los, las que estaban parados, paradas, pueden seguir haciendo esto parado y parada conmigo. Hombros bien arriba y los aflojo. Hombros bien arriba, aflojo. Seguimos, los hombros bien arriba y aflojo. Le vamos avisando al cuerpo que vamos a traccionar y vamos a empujar. Por Deporte B, Movete Argentina, que hoy traccionamos y empujamos, ¿sí? Bien, me voy a volver a parar. El Nove está haciendo su rutina, que a esta altura me imagino que ya la conocerán de memoria. Hoy toca hocico contra el suelo al lado de mi nudito de hueso. La pelota está un poco más allá, hoy no es protagonista. Bien, hicimos el trabajo de hombros. Vamos a ampliar un poco el rango de movimiento, ¿sí? Y vamos a rotar por delante del cuerpo los brazos. Bien redondo y grande. Pueden acompañar con un pequeño cambio de nivel. Hacia afuera, bien redondo y grande. Bien redondo y grande, lo hacemos hacia adentro. El Nove suspira, bien profundo. Bien redondo y grande. Muy bien, vieron que esto es como, tiene su vueltita. Aflojamos un poco los hombros, tomamos agua. Vieron que necesitamos como cierto espacio para movernos. Fíjense de no tener un mueble o algo en el medio que los interrumpa, las interrumpa, no vayan a golpearse. Muy bien, miren lo que vamos a hacer ahora. Lo que usamos fue como el plano frontal. Vamos a tratar de hacerlo hacia adelante y hacia atrás.
en un plano sagital. Yo también acompaño un poquito con piernas. Voy al frente y aflojo. Voy al frente y aflojo. Traten de ir atrás el rango de movimiento más amplio que tengan. Por ahí alguno hasta tiene más rango de movimiento que yo. Ojo, y me sorprende. Yo no soy como la reina de la rotación articular. Bien, una vez dicho esto, vamos a hacer algo como más concreto. Vamos a buscar las clavículas. Vamos a poner las manitos en las clavículas y vamos a rotar con los codos. Bien atrás. Junto codos y abro. Junto codos y abro. Bien. Y vamos a acompañar un poquito a los que están sentados, sentadas. Vamos a volver en esta situación. Vamos a repetir otra vez el trabajo de juntar los codos. Igual les cuento, los que están sentados o sentadas, cuando me ven trabajar parada, ya se imaginan de qué va la cosa y pueden empezar antes de que yo me venga a sentar. Lo mismo los que están parados. Esta serie que yo voy a hacer sentada, la pueden repetir para hacer más intenso el ejercicio mientras yo estoy sentada acá. Todas siguen siendo series de ejercicios. Muy bien, abrimos con los codos atrás. Bien redondo y grande. Trato de buscarme los huesitos de las clavículas o los hombros o a donde pueda apoyar las manos para poder rotar con los codos. Los codos los cierro. Cuando llegan a la altura de los ojos se abren. Muy bien. Vamos a entrar en calor o vamos a avisarle al cuello y a la cabeza que van a trabajar. Entonces lo que les voy a pedir, esto sí, todos, los que estaban parados, las que estaban parados, las que estaban sentados, nos sentamos y vamos a hacer todo el trabajo de la cabeza sentados, ¿sí? Por una cuestión de seguridad, por si alguien está cortado o contracturado o dolorido, eso pasa, en cualquier rango etario pasa, entonces por las dudas lo vamos a hacer sentados. Vamos a llevar mentón al pecho y vamos a mirar al frente. Al pecho y al frente. Me miro el ombligo, me miro la panza, llevo el mentón al pecho, aflojo las manitos, miro al frente. Al pecho y arriba. Bien, miren esto. Con la boca relajada, si es necesario, entreabierta la boca, vamos a tratar de levantar un poquito la mirada, ¿sí? Nos vamos a ir arriba, arriba, no al frente. Voy arriba y miro al frente. Voy arriba, no solo con los ojos, roto un poquito la cabeza y vuelvo al frente. Siempre con mucho cuidado, y esto es solo para las que crean. Uno va teniendo como un registro corporal, el cuerpo siempre avisa, si uno está atento sabe si puede o no hacer el ejercicio y en qué rango de movimiento lo puede hacer. En realidad todos podemos movernos, lo que hay que chequear es en qué rango, con qué intensidad. ¿Sí? Hacemos mentón al pecho, cabeza arriba. Mentón al pecho, cabeza arriba. Bien, y por último tenemos otro plano que está acá al costadito, el frontal. Así que vamos a mirar un hombro y vamos a volver al frente. Vamos a mirar y volver. Y volver. Yo voy a hacer todo seguido, ¿eh? Cuando suene me voy a ir a mirar al otro lado. Porque es como un poco avisarle al cuerpo que vamos a empezar a movernos. Eso. Y esto más allá de que tal vez uno tenga el rango reducido, que es por lo general lo que sucede, no necesita un descanso entre un ejercicio y otro. Igual si quieren parar, me pueden hacer un poco de trampa y descansan un ratito. Y se vuelven a enganchar. Miro, miro al frente, miro, mira, se levantó y mira. Muy bien, Nove, por fin estás entrenando conmigo. Miro al frente, miro la mat. ¿Qué pasa? Miro la vida.
Bien, nos vamos a parar despacito. Yo de paso chusmeo un poco cómo venimos. Súper, súper bien. Bien, de las dos botellas que les dije que agarremos, les voy a pedir una. La vamos, obviamente es una botella, puede ser lata también, puede ser paquete, lo que sea que esté cerrado. En caso de botella vamos a chequear. Esta está recontra, esta la abrí, la cerré, esta está cerrada. Vamos a chequear que realmente esté cerrada, la vamos a colocar a la altura de, a mí me queda con mis bracitos extendidos, a la altura de las caderas o un poquito más abajo, y miren lo que vamos a hacer. La vamos a subir y la vamos a bajar, ¿sí? Codos bien abiertos, la llevo cerquita del cuerpo. La subo y la bajo. Si tienen dos, de repente lo pueden hacer ahí. Si quieren con un poquito más de peso, si se animan, bien cerquita del cuerpo, las subo y las bajo. Les doy la opción de trabajar con una, con las dos manos en una o con una mano en cada botella. Bien, si la llevamos al pecho, miren, la vamos a llevar al frente y la vamos a traccionar y la vamos a empujar. La vamos a traccionar. Bueno, amigo, qué trabajo esto de traccionar y empujar. Imagínate vos que tenés cuatro patitas. Traccionás y empujás todo el tiempo con esas patitas. Bien. Y por último, si nos animamos, los, las que tengan fuerza, aclaro esto que es re importante. Yo les pedí un objeto para trabajar. Si a alguien le pesa, realmente le pesa tener un objeto, miren esto. Lo voy a poner así por seguridad. Entrelazo las manos y perfectamente lo puedo hacer sin ningún objeto externo. Si no encontraron con qué, si no se sienten seguras, seguros, si están cansados, cansadas. Siempre hay opción de moverse, siempre. Y yo les aviso que les busco la vuelta a todas. Así que conmigo no van a zafar. Conmigo, sí o sí, movete Argentina por Deporte B. No hay nadie que se quede quieto. Bueno, nadie no. Les hago como un mini paréntesis, esto es muy importante. Yo les cuento, el Nove es un perro rescatado, rescatado del Parque Lezama en San Telmo. Cuando yo lo rescaté, yo no tenía perro y estaba muy entusiasmada, pensando de que iba a tener como un súper compañero de entrenamiento. Y en mi cabeza tenía la fantasía de que el Nove iba a salir a correr conmigo y que íbamos a hacer un montón de rutinas y bla, bla, bla. Y esta es su personalidad. Por supuesto que yo lo llevo a todos los entrenamientos y siempre está conmigo y siempre me acompaña. Pero tiene este temperamento y este carácter. Más allá de que es un perro adulto. Yo lo encontré ya siendo un abuelo perrito, es un viejito. Pero igual, lo tengo hace 5 años y siempre fue así. Así que todos me cargan bastante porque vieron que ahora se usa mucho tipo expectativa, realidad. Bueno, expectativa, perro corriendo conmigo, realidad. Lo que están viendo ustedes en todos los videos. Dicho eso, porque parece una cargada cuando lo ven, el perro de la entrenadora. Dicho eso, los que se animan con la botella, nos vamos arriba y la traemos hacia el pecho y la empujamos. La empujo. Fíjense que yo ya estoy haciendo tracción y empuje en un montón de sentidos distintos, ¿eh? Lo hice de abajo hacia arriba, lo hice hacia el frente. Ahora lo estoy haciendo de arriba, me voy arriba, vengo acá abajo. Y díganme si esto no es como la vida cotidiana, si ustedes no le van, no traccionan y empujan objetos todo el tiempo, ¿sí? Bien, dicho esto, si tienen silla, silla, si no tienen silla, pierna. Vieron que siempre hay opción. Miren esto. Como si hiciera un serrucho. Tracción. Si hay una tracción, siempre hay un empuje. Porque después volvemos en el sentido contrario, ¿sí? Bien. A un brazo, si se animan con el peso, me apoyo, me apoyo, me apoyo. Valen todas, ¿eh?
Miren, con la botella de agua, miren cómo, si quieren, la mueven. Inhalo y exhalo. Tracción y empuje. Muy bien. Voy a poner la silla un poquito al otro lado, porque vamos a traccionar y empujar con el otro brazo. Es linda la sensación con la botella de agua. Me hace como una burbujita. Es linda de agarrar. Fíjense que esta es una botella de medio litro que yo la puedo agarrar con mucha seguridad. Casi, casi que se me cierran los dedos. Es importante que el objeto externo que ustedes tengan, que no es su propio cuerpo, sea seguro de agarrar, ¿sí? Para, no, esta fue una elección a propósito, para poder agarrarla con seguridad, ¿sí? Bien, sin interrupciones y sin cuentos, vamos a hacer el mismo trabajo. Ustedes, las que lo hicieron conmigo parado, más dinámico parado, yo repito toda la serie acá sentada, sin descansos, ¿eh? Bien, las que están sentados, me voy un poquito más atrás, la llevamos al pecho. Si pueden desde acá, la llevamos al pecho y bajamos. Sentaditos derechos, derechas. Si es más cortito el rango de movimiento, hay para todas las opciones. Cada cual se mueve como puede. Bien, nos vamos a ir al frente. Digo, cada cual se mueve como puede, por algo nos llamamos Movete Argentina. Porque todos nos movemos. Todos, todas. Muy bien. Traten de relajar los hombros. No pueden estar los hombros cerca de las orejas, nunca. En este caso, por lo menos, no. No sé si nunca. En este caso, no. Muy bien. Descansamos un poquito. Las que pueden y tienen el rango de movimiento y pueden levantar la botella desde acá al pecho y arriba. Saben que si la botella pesa, lo hacen con manitos entrelazadas. No es necesario que tengan un objeto, se puede trabajar igual. Yo digo botella porque tengo yo una botella, lo que ustedes tengan. Bien, arriba. Muy bien, y vieron que yo hice una especie de serruchito de lado, miren. Acá sentados también lo pueden hacer. A un lado, codo bien atrás. Si no llegan hasta el suelo, lo hacen acá cortito. Lo hacen apuntando más adelante, lo hacen con el brazo. Si están en el borde de la cama, lo pueden hacer también. Si están en el sillón, lo pueden hacer también. Tracción y empuje, nuestro trabajo de hoy. Cambiamos de lado, hacemos lo mismo al otro lado. Muy bien. Aflojamos, es bastante intenso, hicimos todo el circuito completo, así que paramos un poquito, nos acondicionamos, dejamos el objeto, yo voy a volver a correr, la sillita, me voy a secar, voy a tomar agua real. Como venimos trabajando en las otras rutinas, la tracción y el empuje se puede hacer en un montón de planos distintos, en un montón de grados, en un montón de movimientos, en casi todo el espacio. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y no solo traccionando y empujando solo con los hombritos, sino con todo el cuerpo. Vamos a hacer una serie ahora usando las palancas por separado, traccionando y empujando, con un descanso en el medio. Yo acá voy a agarrar las dos botellas. Ya saben,
si alguna o alguno no puede o no quiere trabajar con peso, cierra el puño. Si alguno o alguna no puede cerrar los puños, porque cerrar el puño da como cierta tensión en el brazo. Lo hace con las manitos abiertas, pero lo puede hacer igual, ¿sí? Bien, nos preparamos. Este es un trabajito más largo. Ya lo hemos hecho en alguna otra rutina. Es casi todo tracción y empuje. Nos vamos arriba con brazos separados, una botellita en cada mano y arriba. Arriba. Fíjense las piernas, yo puse base de sustentación bien amplia. Podría ser ancho de caderas. Yo me puse confortable hoy. ¿Sí? Me voy bien arriba, llevo el ombligo a la espalda, que mi zona media pueda sostenerme, es muy importante. Descansamos, inhalamos, exhalamos, esperamos un poquito. Súper importante, la zona media. Si no hay una zona media resuelta, no hay brazos que puedan traccionar y empujar. Así que nosotros, para llegar hasta acá, tracción y empuje, ya hemos trabajado específicamente la zona media anterior, posterior, cuando hicimos también los cambios de nivel. Digamos, venimos bien preparadas, preparados para hacer este trabajo. Bien. Arriba. Con una y con otra. Fíjense que ahora estoy rotando. Estoy cruzando por mi cuerpo, por delante de mi cuerpo, estoy usando hasta el dedito gordo del pie. Todo. Empujo la botella y la traigo. Empujo y la traigo. Y esto que parece tan deportivo, es junto a algo. Saco la ropa del tender. Miren si ustedes no hacen esto. Por supuesto que lo hacen. Todos lo hacemos. ¿Sí? Bien. Miren. Flexiono. Flexiono. Alejo y acerco la botella. ¿Les aburre así? Una y la otra. Flexiono. Así es como más, como les decía la otra vez, es como más canchero, canchera. Si los ven en casa haciendo esto, la rompen. Así que flexiono. Muy bien. Fíjense. Bracitos al frente. Cola para afuera. Tracción y empuje. Último trabajo con las botellas. Les prometí que íbamos a trabajar con una caja. Nuestra última parte del trabajo es con caja. Tracción y empuje. Por supuesto, todo esto que estoy haciendo parada, parado, saben perfectamente que se puede hacer sentada, sentado. Me imagino que ya saben los que estaban sentados y sentadas que me pueden acompañar. Bien, vamos a buscar nuestra caja que tiene peso, nuestra caja, nuestro otro elemento de trabajo, caja, paquete de alimento, paquete de yerba cerrado, lo que sea, un libro gordito, lo que sea que tengamos. Lo que vamos a hacer es, primero, para que entiendan, miren esto, la voy a agarrar como una bandeja y me la voy a traer al pecho. ¿Y saben qué voy a hacer? La voy a sostener. Sostener la caja trayéndola al pecho es una tracción hacia el pecho y es un trabajo muy complejo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta y para lo que tenemos que estar preparados y preparadas. Uno muchas veces carga montones de cosas y las traslada encima con desplazamiento. Yo acá les estoy pidiendo que se queden paradas y parados, pudiendo sostener y traccionando hacia ustedes una caja. Fíjense si esto no lo hacen en la vida cotidiana, desde tener una mascota entre brazos hasta trasladar libros de un lado a otro. Vamos a hacer otros 30 segundos. Miren si alguien está sentado, si no hace tracción. Hasta tener una bandeja del desayuno, si la tienen así, y la acercan al cuerpo para que no se caiga. Nos sentamos. Fuerza isométrica. Digo isométrica porque yo estoy sosteniendo la caja, haciendo una fuerza en tensión. Nos quedamos sentaditos, sentaditas. Yo respiro igual, me quedé pensando en eso. Respiren, por favor.
Inhalo y exhalo, no hagan apnea y tengan la caja hasta que se ponen azules. Inhalo, exhalo, yo tengo la caja, igual la tengo que tener, así que trato de que sea lo más natural posible. ¿Sí? Tratamos de naturalizar los movimientos porque igual los hacemos en la vida cotidiana. Bien, miren lo que vamos a hacer ahora. Les propongo hacer tres niveles de caja sería, se reciben de se agarrar la caja. La vamos a poner en una silla y lo primero que les voy a proponer hacer es con piernas separadas, llevarla hasta el pecho y volver a dejarla. Tracciono la caja hacia mí, la empujo, ¿sí? Si yo estuviera en un gimnasio, probablemente tendría una mancuerna, una polea, estaría traccionando. Fíjense cómo uno esto lo puede bajar a la vida cotidiana, agarrar un objeto de la casa y estar entrenando. Después no me digan que no se puede entrenar en un metro cuadrado. No hay excusas, móvete Argentina, por Deporte B. Conmigo se mueven todos y todas. Hasta el 9 se quedó despierto con la rutina de tracción y empuje. Eso es un mérito. Bien, miren, teníamos cierta altura. Miren lo que voy a hacer. La voy a complicar un poquito más. Les propongo traccionar y empujar a un nivel un poco más bajo. ¿Sí? Mi banquito, que es como mi asistente, que me hidrata, me trae la toalla y demás, miren. Y tracciono la caja hacia mí y le agrego un cambio de nivel. La empujo y la tracciono. La empujo y la tracciono. Flor de entrenamiento hoy, ¿eh? Y la tracciono. Y la tracciono. Muy bien, muy bien. Y esta es como, pueden, les doy opciones. Pueden repetir lo que hicimos en cualquiera de los niveles. Yo les quiero contar algo. La caja también la podemos llevar como a un rango de movimiento más profundo. Y lo que vamos a hacer es colocarla en el suelo, ¿sí? Las que pueden, también eso es bastante natural. Vamos a dar un paso al frente, la vamos a dejar y la vamos a llevar hasta el pecho, ¿sí? La vamos a dejar. Acá ya tenemos cambio de nivel, una pierna adelante y otra atrás es locomoción. La vamos a empujar y la vamos a dejar. La vamos a ir a buscar y la vamos a traccionar hacia nosotros, ¿sí? Esto ya es un movimiento más complejo. Voy a hacer algunas repeticiones con la otra pierna. Si trabajamos una pierna, trabajamos la otra. Si alguna no llega, alguna no llega hasta el suelo, lo puede dejar en la silla, lo puede dejar en el banquito, la puede apoyar sobre la mesa. Muy bien. Y por último, el último ejercicio que les voy a mostrar en la jornada de hoy es, para que vean que no me olvidé, toda esta rutina que hicimos, parados, paradas, miren, permiso, no ve, voy a cambiar el mobiliario del lugar, para que quede súper claro, yo estoy sentada en una silla, puede ser un banquito, puede ser una mesa, puede ser otra silla, empujo y tracciono. Y si puedo, la sostengo acá. Y si no, me la pongo en la espalda. La empujo. Y tracciono. Alejo la caja de mi eje. Mi eje es mi cuerpo. Acerco la caja a mi eje. Caja, ya sabemos. Cualquier objeto. ¡Ay, sí! Pero qué terrible el entrenamiento de hoy. Hoy estuvimos bravas. Bueno, desde acá les cuento por hoy, terminamos de movernos, terminamos con la tracción y el empuje,
Movete a Argentina por Deporte B. Yo tengo una misión muy importante que hacer, que es hacerle unos mimos al 9. Ustedes se quedan con Juan Cruz. Bueno, nunca mejor dicho, recibo la pelota de Gaby y los agarro y las agarro a ustedes para finalizar esta rutina del día de hoy. Vamos a volver a realizar algunos automasajes para relajar los músculos del cuerpo. Sabemos que esta cuarentena, más allá de lo difícil que se hace quedarnos en casa, emocionalmente se nos hace un poquito más difícil y las emociones tienen varias repercusiones en el cuerpo y sobre todo en la tensión de los músculos. Los ganglios de la base, por ejemplo, son una zona del cerebro donde todas las fibras nerviosas que terminan ahí tienen que ver con las emociones y estos regulan el tono muscular, así que es muy normal que nos cambie el tono cuando estamos un poco ansiosos o un poco bajoneados a la hora de realizar este aislamiento social. Así que, como les dije, vamos a realizar dos automasajes. Uno va a ser parecido al que realizamos al principio, donde vamos a buscar toda la zona. Ahora ya no vamos a buscar un músculo en específico ni una zona en específica, sino que vamos a buscar relajar bien toda la zona con la pelota, que les dije que tengan separada. Relajo bien, esto lo puedo hacer sentado también, para ya que estemos un poquito más relajados. Bien, toda una zona, la otra zona. Puedo hacer sobre el bíceps también. A medida que nos vayamos sintiendo cómodos. 20 o 30 segundos por cada parte. Bueno, esto contra la parte interna y contra la parte anterior. Y la parte posterior del cuerpo vamos a apoyar la pelota o lo que tengamos y vamos a descargarle un poquito el peso. Simplemente la dejamos ahí, buscamos algún punto que nos duela o que sintamos tensión, no que nos duela, pero sino que sintamos alguna molestia, alguna tensión. Y nos quedamos ahí, nos podemos mover un poquito. Tomamos aire profundo, inflamos bien la panza. Lo hacemos sobre los dos lados, de un lado y el otro lado de la columna. Buscamos generalmente entre la escápula o el omóplato y la columna. Hay algunos puntos de tensión, buscamos alguno y nos quedamos ahí. Recuerden que tenemos la pelota ahí abajo. Si se encuentran una pelota o un elemento como este, lo pueden utilizar muy bien. Y bueno, yo los despido hasta el próximo programa y recuerden quedarse en su casa, hagamos este esfuerzo entre todos y no te olvides, ¡móvete, Argentina!